Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Código de Santidad del Libro de Levítico presenta una imagen de santidad mediada por la responsabilidad con el prójimo. Es decir, que el camino para llegar a Dios y lograr la santidad comienza con el respeto hacia la vida y la dignidad del otro. Este criterio es el centro de la ley y los profetas, el eje que determina nuestra verdadera relación con Dios, el elemento fundamental de la fe, ya que a través de la apertura a los demás es como ciertamente somos partícipes de la promesa de salvación dada por Dios a su pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice el Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro y corona de amor y ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario.
Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. Rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la continuación, ¿verdad?, de todo lo que el Señor nos está proponiendo a través de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas, macarios, felices, bienaventurados, dichosos. Queridos hermanos, es un camino, como hemos escuchado durante toda esta semana pasada también con el Evangelio de Marcos, ciertamente, el tomar la cruz, seguir al Señor, fortalecernos desde Dios, no es camino fácil. La vida cristiana, en realidad, queridos hermanos, es bastante, bastante empeñativa, bastante empeñativa. No quiero decir difícil, ¿verdad? Pero podemos decir que nos exige el empeño, el tomar conciencia, el saber, el abrir los ojos, el entender, saber por dónde estamos caminando. Va el allí potamba, el allá usea, lleva bañandillara, moto, bañandere noina. O sea, son estos los elementos importantes. Te exige una concentración de vida, te exige entonces una meta de vida. Si nosotros, queridos hermanos, miramos y vivimos solamente como ébetes, ¿verdad? Entonces ahí como soñolientos en la vida cristiana, evidentemente que no vamos a llegar a lo elemental y lo fundamental que nos propone el Evangelio de Jesús. Exige, como les estaba diciendo, un compromiso. Y nos exige también a nosotros esfuerzo y lucha. Y bueno, uno de ellos, primero, dice: ustedes dijeron que se dijo. Bueno, esto es todo lo que se dijo, pero ahora entonces ya te va a comenzar a exigir algo más. Oye, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo: no hagan frente al que te hace mal. Anila ejo eca problema. Anila ejo a pebeinan de argel, de roba poshu, eguero sapucay. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra, preséntale también la otra mejilla. Con ambas y con algo así, son simbologías, ¿verdad? Símbolos muy fuertes, ¿verdad? Es como decir: bueno, yo no te voy a presentar ninguna dificultad aquí. De ese huevo digo, ave, huevo digo, y seco, ave. Yo entonces no te voy a hacer frente porque la guerra lo único que trae es más guerra. La pelea lo único que trae es más pelea. El mal produce mayor mal. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, en realidad, lo que nos está trayendo es primero un autodominio fortísimo. Entonces entiende y sabe que con la pelea y con la lucha, entonces no vamos a poder convivir. Si vamos a querer convivir y si vamos a entrar en la guerra, en la lucha, lo único que voy a hacer es matarte o vos me vas a matar. Y eso no es entonces lo que el Evangelio nos está proponiendo, ¿verdad? Porque entonces ya soy un homicida. Entonces ya estoy entrando en el capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel. Ya yo yucapada lleva, porque daña yo entendí. Y entonces, ¿cuál va a ser el camino? Y el camino, en síntesis, va a ser el de la aceptación y el de la capacidad del diálogo y la capacidad entonces de una reflexión
hacia dónde vamos a caminar, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aquí no entran ya entonces ojo por ojo, diente por diente. En realidad, cuando Hammurabi había escrito esto, esto sigue, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la ley del talión. Solo con eso ya sabemos, ojo por ojo, diente por diente, hacemos una síntesis de todo lo que dice Hammurabi. Él continúa mano por mano, codo por codo, pie por pie, pierna por pierna, etc. Jo, es de oreja por oreja, algo pesado, continuamente. Para decirte que hasta ahí podemos llegar, decía Hammurabi. De lo que era peor todavía, porque antes era el exterminio. Si se entendía, da yo y la gente la oyuca, sino que le exterminaba a toda la población, a toda tu familia, ¿verdad? A toda la tribu. Entonces, eso Hammurabi decía: no, no puede ser, no puede, vos no podés abusar del poder y de la fuerza del mal, en síntesis. Y aquí viene Jesús, el tercer elemento, y dice: no, ni ojo por ojo, ni diente por diente. No es porque te hizo el mal, tenés que devolverle igualito, no. Aquí tenemos que sentarnos, ya guapuña, calcular, ya esa, amba, y lo icuajen, amba, y la pesa lleva, amba, y la ñañona, y no te amba, y lo icuajen, y debe. Entonces, se dan cuenta que es muy exigente el cristianismo. El cristianismo es demasiado exigente. Y eso es el autodominio, el autocontrol. Esta es la gran novedad del Evangelio, ¿verdad? Que después va a decir mucho más claramente que nosotros tenemos que ser capaces de perdonar incluso al enemigo. Continúa. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Viste que es entonces una ascesis, queridos hermanos. Y andego normalmente a bella yerurea lleva. Debo decir, de la cambian, de añibo, de cambian. O sea, de siempre la culpa. Hace no, santito, ¿entendiste? Sin embargo, la vida cristiana dice que somos nosotros quienes tenemos que dar ese primer paso, ¿verdad? Para el cambio, para hacer lo nuevo. Y así entonces, yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol para los buenos y los malos. Bueno, queridos amigos, esta palabra del Señor en este séptimo domingo, ¿verdad?, que tenemos, ya estamos casi concluyendo nuestra primera parte del año, del tiempo ordinario, la primera parte. Ña Moñe Puinuta Magina, este miércoles vamos a comenzar ya con el miércoles de ceniza, todo un camino también de conversión que va a responder a todo esto. Es decir, para responder a las bienaventuranzas, a esto que el Señor nos está diciendo, que es muy difícil, necesitamos un momento también en que tenemos que concentrarnos, sentarnos, pensar, darnos cuenta y decir lo que el Señor nos está pidiendo. Pidamos esta gracia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sobre todo fortaleza, ¿verdad?, para poder cambiar y podamos transformar nuestra familia, nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea bendecida con vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida laical. Escucha, Señor, nuestra oración.
por las familias de nuestra comunidad, para que en ellas se viva el amor, la misericordia y el perdón mutuo. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos y todos los que sufren, para que puedan experimentar en su vida el consuelo de Dios. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros que celebramos esta liturgia, para que viviendo los valores del reino de Dios, podamos crecer cada día más en santidad. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad.
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a implorar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxilio en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos.